Molt bona tarda, molt il·lustres senyores i senyors acadèmics, senyores i senyors, benvinguts a aquesta sessió extraordinària de recepció dels acadèmics corresponents doctor Pedro Luis Fernández de Ruiz i doctor Alberto Prats i Galino. És una sessió extraordinària amb la qual jo diria que quasi bé és extraordinària perquè també veig molts acadèmics corresponents que feia mesos que no veia que venien per aquí, per tant, això sempre és un motiu important d'alegria i, i de recolzament d'alguna manera a la institució i als companys que encara que estem fent que això d'aquí funcioni una miqueta. Per tant, doncs, sense més discursos, començarem i prego al secretari que resumeixi l'acte en què van ser proclamats acadèmics per a l'elecció el doctor Pedro Ruiz Fernández i Ruiz i el doctor Alberto Prats i Galino escrits a la secció primera de Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques. Sisplau, doctor Grande. Gràcies. Resum de l'acte del ple extraordinari d'aquesta Real Acadèmia celebrat el dia 21 de febrer del 2023 consta com a punt de l'ordre del dia 1. L'elecció d'acadèmics corresponents. Van obtenir el nombre suficient de vots per ocupar una vacant de la secció primera Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques els doctors Pedro Luis Fernández i Ruiz i Alberto Prats i Galino, els quals foren proclamats acadèmics electes. Barcelona, 25 d'abril del 23. Moltes gràcies. Doncs ara, per començar les, els discursos, primer prego a l'acadèmic numerari, molt il·lustre doctor Elias Campo i Garri i Guerri, que presenti el doctor Pedro Luis Fernández de Ruiz. Sisplau, doctor Campo. Ups. Bona tarda. Excel·lentíssim senyor president, els il·lustres senyores i senyors acadèmics, senyores i senyors. En primer lloc vull agrair a aquesta Reial Acadèmia i al seu president la distinció que m'otorga a l'oferir-me el presentar al doctor Pedro Luis Fernández en el seu discurs d'ingrés com a acadèmic corresponent. Estic profundament agraït perquè la trajectòria professional del doctor Fernández i les seves contribucions científiques honoren i enriqueixen la nostra acadèmia. Ell forma part d'una generació de patòlegs que van transformar l'anatomia patològica espanyola introduint la perspectiva de la biologia molecular en la nostra recerca i en la nostra pràctica clínica. Aquesta visió és la que des d'una dimensió més personal va fer que els nostres camins conflueixin en una relació professional que es va anar transformant en una profunda amistat a poc a poc, ja que ens vam trobar en un moment similar de les nostres carreres quan la mateixa motivació ens va portar al laboratori de, eh, of pathology de l'Institut Nacional del Càncer, dels Instituts Nacionals de la Salut eh, dels Estats Units, a Bethesda, Maryland. Quasi em fa vergonya dir quants anys fa, però fa poc més de 30 anys. Tots els buscàvem ampliar els horitzons de l'anatomia patològica en uns moments en què la biologia molecular impregnava els descobriments fascinants del càncer i s'albirava que aquesta nova de mirar a les malalties des del microscopi associada paradoxalment a la destrucció del propi teixit per estudiar-lo molecularment canviaria la nostra professió. Així va ser. En aquest interès genuí estimulat en el cas del doctor Fernández per al professor Francisco Nogales de Granada i en el meu pel nostre acadèmic professor Antonio Cardesa ens va fer confluir en els laboratoris del doctor Marc Sobel de la mà de la doctora Maria Merino, també membre corresponent internacional de la nostra Acadèmia. El doctor Fernández va néixer en un petit poble de Jaén, Pegalajar. No crec que sigui una anècdota perquè sovint ha sentit reivindicar el seu origen jienense. Aviat la seva família es traslladar a Portollano, a la Manxa de Ciudad Real, on viurà fins a la seva incorporació a la universitat. Pot ser aquesta geografia que delimita la seva infància i primera joventut no sigui aliena a alguns dels trets que definiran la personalitat del doctor Fernández. El trabajo y el sudor, unidos a l'aigua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, ens diu Miguel Hernández en el seu poema emotiu i transbalsador Afeituneros andaluces de Jaén. Treball incansable, honestedat transparent i visió universal són aspectes que definiran la trajectòria personal i professional del doctor Fernández. Pot ser també la seva inquietud exploradora, ja iniciada com veuran en els seus primers anys de resident d'anatomia patològica, es va impregnar de la personalitat inquieta de l'home de la manxa per excel·lència. Interessat per la medicina, va cursar els estudis a la Facultat de Medicina de Granada, on es va llicenciar el 1985. Decideix especialitzar-se en anatomia patològica pel seu interès per la biologia i la recerca, amb una visió eh, més propera a entendre els mecanismes de la malaltia que a l'assistència clínica va obtenir la plaça de resident a l'Hospital Clínic de Granada amb el professor Francisco Nogales el 1987. El seu interès va anar més enllà de l'activitat assistencial encomanada. Ja en les seves primeres vacances d'estiu anirà a Nottingham, al Regne Unit, per profunditzar en la tècnica autòpsica des d'una visió diferent. Va repetir l'experiència internacional en els seus períodes de vacances en el segon i tercer any de la residència, on canviarà els aires humits del Regne Unit per la humitat càlida de Houston, Texas, al servei de patologia de l'MD Anderson Cancer Center, on profundirà en la patologia urològica que es definirà com una de les línies fonamentals de la seva futura subespecialització. El seu aprenentatge s'anirà complementant amb alguna primera publicació, ja com a resident, que revela el seu interès per la recerca que sorgeix de la pràctica rutinària. Però no solament aprèn patologia, la seva personalitat oberta i afable li fa guanyar l'amistat de grans patòlegs del moment, com l'estimat doctor Maria Armando Luna, extraordinari patòleg mexicà de referència i molt estimat per la comunitat científica per la seva afable personalitat, amb la que ell mantindrà des d'aleshores una amistat que vaig tindre el privilegi de compartir en alguna ocasió. El doctor Luna serà també crucial en la carrera del doctor Fernández al presentar-li al doctor Geisten, patòleg argentí establert a Richmond, Virgínia, i fundador de la Societat de Paleopatologia. La seva personalitat entusiasta i ben connectada amb la patologia mundial trobarà en el doctor Fernández un estudiant entusiasta que s'anirà convertint en un dels seus col·laboradors més fidels el doctor Geisten va permetre al doctor Fernández unir el seu interès per la història i la patologia sobre el que avui versarà el seu discurs. El seu treball inesgotable permetrà al doctor Fernández presentar la tesi doctoral sobre patologia prostàtica el mateix any, 1990, en el que acabarà la residència. Va aconseguir el mateix any els prestigiosos Fogarty Fellowship del National Institute of Health que el va portar al laboratori de patologia que és mentat al National Cancer Institute per desenvolupar un projecte sobre patologia molecular de la invasió tumoral i metàstasis amb els doctors Merino, Sobel i Liota. Estada que repetirà posteriorment en altres ocasions confirmant la impressió personal que una vegada batejat un a un no acaba de marxar mai. Anys creatius i d'aprenentatge on ens vam conèixer compartir pollata, preocupacions, mudances i més personalment ens va donar suport en la cura dels nostres fills petits. Vam començar a construir una intensa amistat i relació professional que perdura fins avui. Van veure la llum, treball sobre metaloproteases, matriu extracel·lular en diverses neoplàcies que van consolidar la seva perspectiva en la recerca translacional de la patologia. Es va sorprendre quan el Comitè de Contractació de l'Hospital Clínic de Barcelona, va resoldre al seu favor la convocatòria a una plaça de patòleg. Però realment afectais andaluces en el clínic de Barcelona? em va dir tot sorprès. El professor Cardessa li contestaria en el seu moment que l'interès de l'hospital i del servei era incorporar el millor candidat i esperava que estigués a l'alçada de les expectatives que es derivaven de la seva trajectòria. Així va ser incorporat al gener del 92, 1992, va desenvolupar la seva tasca assistencial, investigadora i docent amb entusiasme, rigorositat i eficàcia. Vam iniciar conjuntament el grup de recerca de patologia molecular, que després vam separar en els grups de patologia molecular de tumors sòlids i hematològics. El 2007 va succeir el doctor Palafin com a cap de secció d'immunistoquímica, a la que se li va assignar de forma pionera la patologia molecular assistencialment es va configurar com un referent a la patologia mamària i urològica, va expandir tècniques, protocols i van introduir, introduir novedoses tècniques moleculars. La seva tasca docent s'inicia des del primer moment com a professor associat de la Universitat de Barcelona fins al 2007 quan obté la plaça de professor titular d'Anatomia Patològica a la mateixa universitat que ocuparà fins al 2018 quan és trasllada a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu interès docent va més enllà de la universitat, com en veiem en el seu ja clàssic curs teòric pràctic intensiu de Biologia i Patologia Molecular, que aquest any acaba de complir la seva 11a edició. Va ser nomenat cap de servei d'anatomia patològica de l'Hospital Germans Tries i Pujols el 2018, càrrec que exerceix fins avui, i va obtenir la plaça de catedràtic d'anatomia patològica de la Universitat Autònoma de Barcelona el juliol del 2021. La seva recerca l'ha dirigit des del seu retorn dels Estats Units com a la patologia cap a la patologia urològica, càncer de pròstata i de mama. Ha combinat estudis clínico-patològics amb col·laboracions en investigadors bàsics per establir ponts entre la investigació bàsica, la patologia humana i la pràctica clínica. La seva estada a l'Ena li va fer adonar-se adonar de la rellevància de les mostres tissulars ben caracteritzades com una eina fonamental en la recerca molecular. En aquesta línia, va desenvolupar el Banc de Tumors de l'Hospital Clínic i d'Ivaps i el seu bon coneixement estratègic en aquests aspectes va portar el seu nomenament el 2017 com a primer coordinador de la xarxa de bancs de tumors de Catalunya associada al Pla Director d'Oncologia del Departament de Salut. No donaríem una visió completa de la riquesa professional del doctor Fernández descrivint únicament les seves contribucions assistencials en recerca, docència i gestió. El doctor Fernández, com ho veurem, és un referent en paleopatologia amb estudis tan rellevants que van des de la gota de l'emperador Carles I als restes dels primers pobladors de les Illes Balears fa més de 3.000 anys i mòmies de la reialesa catalana fins a les cultures andines. No puc deixar de mencionar també la seva vessant literària amb la seva novel·la Carcinos, el assassino silencioso, on la creació de base històrica es funciona amb el seu talent pedagògic i divulgador sobre l'impacte del càncer. Senyor president, crec haver exposat els sobrats mèrits del doctor Fernández per ser membre de la nostra Reial Acadèmia i els motius que tenim per sentir-nos molt honrats per la seva incorporació. Per tant, és el moment que jo conclogui i que vostè concedeixi la paraula al nostre estimat doctor Pedro Lluís Fernández. He dit. Moltes gràcies, doctor Campó. I ara prego a l'acadèmic corresponent, perdó, a l'acadèmic corresponent doctor Pedro Lluís Fernández de Ruiz i així el seu treball paleopatologia, la trobada de la medicina i la història. Gràcies. Molt bona tarda a tothom. Excelentíssim senyor president i secretari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, molt il·lustres senyores i senyors acadèmics, col·legues i amics, familiars, senyores i senyors, és per mi un immens plaer i un immens honor ser aquí avui per començar a formar part d'aquesta il·lustre institució. És per això que vull expressar el meu sincer agraïment als seus membres per haver permès que així sigui possible. I molt especialment al doctor Bombí, excel·lentíssim president d'aquesta institució, que ha fet també possible que que esto pudiera ocurrir. Muchas gracias a todos y también, por supuesto, al, al doctor Elías Campo, por la seva amistad y por las sebas palabras. Y ahora espero que me permitan, sinceramente, por, por respeto a la lengua catalana, no seguir dañándola más y continuar en castellano, que verán ustedes que tiene un cierto deje andaluz todavía, después de muchos años aquí en Cataluña. Y yo voy a hablarles de paleopatología. Y recordarán ustedes, de aquellos que hemos estudiado la mayoría de aquí medicina, que cuando estudiamos historia de la medicina lo hacíamos a partir de datos que eh, los, nuestros profesores nos enseñaban a partir de escritos, a partir de antiguos papiros egipcios, a partir de traducciones de la medicina galénica o de la medicina hipocrática. Pero a todos nos hubiera gustado tener evidencias más sólidas, más físicas de la enfermedad en la antigüedad para así profundizar en el conocimiento que algunos sentíamos especial predilección de la historia de la medicina. Evidencias más físicas que los textos escritos, eh, algunos autores, algunos autores artísticos, han, han conseguido plasmar en sus obras, como por ejemplo Rubens, en el cuadro de las Tres Gracias, donde se dice, interpretado por algunos ilustres colegas como el doctor eh, Miguel Prats o, o el doctor eh, Juan José Grau la existencia de tumores representados en pinturas o también en esculturas como esta que ven aquí a la derecha que corresponde a la eh, Noche, que es una escultura de Miguel Ángel en la eh, tumba de Lorenzo de Medici. Pero evidencias más físicas aún son las que encontramos en los restos humanos y los restos humanos mejor conservados, como ustedes se pueden imaginar, son habitualmente los huesos. Huesos como este, este cráneo en el que pueden ver evidencias de intervenciones quirúrgicas, trepanaciones o evidencias de patologías, como pueden ver en esta hipófisis proximal de la tibia y del peroné, donde se observa una probable lesión destructiva neoplásica o en esta fractura que ha sido consolidada. Pero ¿qué ocurre cuando no son solamente huesos? Cuando además de los huesos tenemos partes blandas también conservadas, como la que pueden ver ustedes en esta imagen de aquí que corresponde al hombre de Tolun, que es un señor que fue ajusticiado hace más de 2.000 años y que fue encontrado en unos pantanos en Dinamarca. ¿Qué ocurre cuando tenemos partes blandas? Quiero ahora definir, aunque resulta bastante evidente desde el punto de vista etimológico, lo que quiere decir la paleopatología y que probablemente ya hayan adivinado de mis primeras palabras. Paleopatología es la ciencia que estudia la enfermedad en sujetos antiguos. Y esto quiere decir que la paleopatología se encuentra en una interesantísima encrucijada científica entre la arqueología, la antropología, la medicina y la historia. Y como digo, la paleopatología, que estudia estos restos antiguos, habitualmente se ha dedicado tradicionalmente ...a los huesos, porque es el material que más habitualmente nos encontramos. Y cuando tenemos huesos, lo que se empieza a estudiar es macroscópicamente, por medio de radiología... ...y esto lo hacen tradicionalmente antropólogos y radiólogos. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos partes blandas? Aparte de todos estos estudios, podemos hacer estudios microscópicos de esos tejidos blandos... ...y aquí entramos, a la, de la mano de radiólogos, de antropólogos, entramos otros especialistas... ...como microbiólogos, biólogos moleculares o patólogos. Y... ¿Cómo se llaman los sujetos que también conservados están en cuanto a sus partes blandas? Estos sujetos, que ahora no me deja pasar, se ha quedado bloqueado. Vale, ahora. Estos sujetos se llaman, como ustedes habrán podido imaginar, momias. Y una momia no es más que un sujeto humano, animal, que conserva relativamente bien, no es un cuerpo incorrupto como ocurre teóricamente con los santos, está relativamente bien conservado, interna o externamente, su apariencia porque se conservan las partes blandas de una manera artificial o natural, que también puede ocurrir. La palabra momia probablemente viene del vocablo mumilla, que es una palabra persa que quiere decir o que se refiere a un material similar al alquitrán que utilizaban en Persia para eh, conservar los cuerpos de los cadáveres. ¿Y dónde ocurren habitualmente los procesos de momificación natural? La momificación natural ocurre por un proceso de desecación rápida en calor o en frío. Por lo tanto, es frecuente encontrar momificaciones naturales en todos los desiertos del planeta y también en aquellas áreas donde, de una forma totalmente fría pero con desecación, como por ejemplo el círculo polar ártico o la, la tundra siberiana, donde pueden aparecer también especímenes momificados. De la momia se habla desde hace muchísimos años. Herodoto, el gran viajero griego en el siglo V, ya viajó a Egipto, ya describió las técnicas de modificación artificial que había en Egipto, pero sería desde un punto de vista científico ser Armand Raffer, que era un microbiólogo francés, que por motivo de salud se tuvo que trasladar e instalar en Egipto, el que dio un gran impulso al estudio histopatológico de las partes blandas de las momias y que eh, descubrió un método para rehidratarlos, para volver a la vida a esos tejidos momificados que le permitieron describir patologías tales como la esquistosomiasis o la arteriosclerosis en momias del antiguo Egipcio. Si nos centramos ya en lo que sería un estudio paleopatológico actual, eh, los resultados van a depender fundamentalmente del grado de permisos que tengamos para acceder y trabajar sobre esos especímenes momificados. Puede que no tengamos permiso nada más que de utilizar métodos no invasivos y, por lo tanto, nos tengamos que limitar a técnicas de imagen, como radiología convencional, como técnicas de tomografía. O nos permitan ser mínimamente invasivos y utilizar pequeñas extracciones de muestras biópsicas, cutáneas o a través de endoscopios, pero el desiderato, no, obviamente, sería poder tener acceso ilimitado al cuerpo y realizar una autopsia completa o parcial. Aquí ven ustedes una momia que dentro de, de su vendaje se está siendo sometida a una tomografía axial y las nuevas tecnologías de reconstrucción tridimensional nos permiten ver la patología incluso aparte de reconstrucciones completas del esqueleto ver patologías que puede haber en este esqueleto con un nivel de detalle como el que pueden ver en la diapositiva. En otras ocasiones no podemos sacar el cuerpo envendado del, del sarcófago, pero nos permiten hacer un pequeño agujero o entrar por un pequeño agujero del sarcófago. Y aquí ven ustedes las manos del doctor Albert Isidro, traumatólogo de Sagrado Corazón, introduciendo un artroscopio por el cual obtuvo muestras que tuvimos la oportunidad de analizar y cuyos resultados están expuestos en el Museo Egipcio de aquí de Barcelona. Otras veces los sujetos no tienen esa envoltura y nos permiten, a través de orificios artificiales o naturales, introducir endoscopios flexibles que tienen una mayor eh, capacidad de proporcionar imágenes, de permitir grabar incluso vídeos de lo que hay en el interior. Y esto que ven aquí son las manos del doctor eh, Agustín Franco, que creo que está presente en la sala, que es nuestro paleoendoscopista eh, principal. En otras ocasiones. Podemos eh, extraer pequeñas muestras de, en este caso, cresta ilíaca con un trocar, rehidratarlo y obtener histología como la que pueden ver con la presencia de incluso de hematíes. Pero si nos dejan hacer una autopsia completa, nosotros lo que queremos es, en primer lugar, hacer un estudio macroscópico de las evidencias externas del cadáver, eh, descartar artefactos paleopatológicos, como veremos algunos. Podemos tomar muestras que luego vamos a someter a un proceso de rehidratación y un procesamiento, como lo hacemos actualmente en la anatomía patológica, con fijación, inclusión en parafina secciones histológicas que nos van a permitir realizar estudios de microscopía óptica, microscopía electrónica de transmisión o microscopía electrónica de barrido, todo lo cual en algunas ocasiones nos permite llegar a diagnósticos histopatológicos de determinadas enfermedades todo esto además se puede acompañar o se debería acompañar del estudio también por otras disciplinas como microbiológicas paleonutrición a partir de lo contenido del tubo digestivo, estudios bioquímicos y moleculares que unido a la documentación histórica que puede existir si son sujetos importantes, en raras ocasiones puede llegar incluso a proporcionarnos un diagnóstico definitivo de la patología de ese personaje con las repercusiones que puedan tener incluso en hechos históricos relevantes. Aquí ven una inspección externa de tres sujetos de la familia del faraón Tutmosis, que está en el centro y que tiene a un lado y separando a su madre, la suegra y a su hija, perdón, a su esposa, la reina probablemente Nefertiti, donde vemos que sin duda no... Se trata de fracturas reales de un brazo, sino que son realmente roturas post-mortem o extracciones de la parrilla costal, probablemente por los desbarijadores de tumbas en busca de tesoros y no verdaderas patologías. Estos son artefactos pseudopaleopatológicos. Cuando las momias, como ocurre muchas veces con las andinas, están dentro de un fardo, muchas veces no obtenemos acceso a ellas y nos debemos delimitar a técnica de imagen o de endoscopia. Una vez que obtenemos muestras, que ahora veremos algunos ejemplos, lo que tenemos que hacer es rehidratarlas a través de una solución, un líquido que se llama de Ruffer, que contiene fundamentalmente carbonato sódico, alcohol, formol y agua. Y con ello lo que hacemos es recuperar la turgencia del tejido, rehidratarlo y después procesarlo con inclusión en parafina y diferentes técnicas de tinciones de microscopía óptica o electrónica. Voy a enseñarles algunas imágenes de cómo se abre el toras de una momia, lo cual se hace con bastante facilidad, puesto que las costillas están muy decalcificadas con el paso del tiempo y con unas simples tijeras se puede abrir esta, esta cavidad. Estas son las manos del doctor Jordi Esteban, que está también presente en esta sala. El material que obtenemos de las momias habitualmente tiene un aspecto apergaminado, coriáceo. Aquí vemos los dos pulmones colapsados, como suele ocurrir eh, en la normalidad. El corazón en el centro parecen como cuero de bota vieja cuando son normales, pero en otras ocasiones eh, tenemos evidencia de que hay patología en, este, en estos pulmones, por ejemplo, pulmón derecho con los tres lóbulos, vemos que está no colapsado sino turgente porque tenía un contenido neumónico y en el caso de la derecha lo que vemos son abundantes bullas pleurales. Es patología que ha sido encontrada en su momento por el doctor Gersten y el doctor Allison en momias andinas. También tienen ellos evidencias de tuberculosis cavitadas e incluso han demostrado la presencia de bacilo de Koch por medio de técnicas histoquímicas en estos especímenes. Habitualmente cuando vemos un tejido momificado al microscopio no solemos ver los núcleos, por eso en cuanto vemos un núcleo nos ponemos muy contentos y hacemos una fotografía. Habitualmente el ADN que sigue allí pero está muy fragmentado no da suficiente eh, condensación como para poder ser teñido con la hematoxilina. Aquí ven un corazón aplastado, apergaminado, un corazón normal con la salida de la aorta y el callado de la aorta. Y fíjense en esta imagen de un corazón rehidratado con solución de Ruffer, en el cual podemos identificar el color rojo interno del endocardio y los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. También se han descrito patologías en arterias coronarias. Esta es una arteria coronaria de una momia en la que vemos que en la íntima hay un material que está obstruyendo parcialmente la luz y que es compatible con una ateromatosis coronaria. En el tubo digestivo, en el, el sistema digestivo, habitualmente se conserva bien el bazo, es bastante consistente, y algo similar ocurre con el hígado. Aquí tienen una imagen de arriba a la derecha, un, un estómago seccionado longitudinalmente con restos de comida. Y también es muy importante el resto de contenido que podemos encontrar en el tubo digestivo, en el intestino, las heces, porque ahí podemos hacer estudios de paleonutrición que nos indiquen de qué se alimentaban aquellas personas, en qué época murieron por medio del estudio de los pólenes de esa época o incluso la presencia de parásitos como estas, este huevo de triquina que ven ustedes en estas heces. Esto es un cortistológico a relativamente gran aumento de una mucosa del tubo digestivo de una momia de más de mil años, tinción de tricrómico a la derecha, en el centro tinción con hematocina o sina, no verán ustedes núcleos, pero sí la trama de colágeno del estroma y una imagen equivalente actual de una mucosa actual del estómago, que es de lo que se trata donde sí ven ustedes los núcleos. Aquí tienen el aparato geniturinario. Una magnífica disección, ya resulta difícil hacer una disección adecuada en una autopsia, imagínense ustedes una momia que está realmente corificada, ven los dos riñones, han disecado exquisitamente los uréteres y la aorta y aquí tienen dos riñones en uno de ellos en el derecho, con lo que parece una dilatación de la pelvis y, por tanto, probablemente una eh, hidronefrosis. Esta imagen que, ves, que ven aquí corresponde a una, eh, a una sección de un tejido renal donde encontramos túbulos colapsados sin núcleos y una estructura en forma, eh, de, forma de, como de coliflor que corresponde lógicamente a un glomérulo actual para que puedan ustedes ver la comparación. También en un riñón de estos vimos eh, vasos de pequeño calibre con una fibrosis concéntrica muy probablemente indicando una hipertensión arterial. Cuando la piel se conserva también, como en esta momia que ven ustedes aquí, de, de los Andes, algunas veces podemos encontrarnos también, muy importante desde el punto de vista cultural, la existencia de tatuajes de diferente tipo. ...y podemos hacer estudios histológicos con rehidratación... ...a la izquierda pueden ver una piel normal actual con un folículo piloso... ...y la epidermis, la epidermis habitualmente desaparece en las momias... ...pero tenemos sí abundantes abundante restos de, de dermis, del colágeno de la dermis... ...y una estructura pilosebácea que pueden ver también teñida con el pelo... ...en el centro contricrómico a la derecha. El sistema nervioso raramente se conserva, precisamente por su gran cantidad de agua... ...y de enzimas, queda habitualmente degradado muy rápidamente... Pero en situaciones excepcionales como la que ven aquí y fue un artículo publicado por el doctor Peter Gersten pueden ver los dos hemisferios bastante bien conservados y también encontramos nosotros en sujetos de 3.000 años de antigüedad en una isla de, de Menorca de la cultura talayótica la presencia de material intracranial que supusimos correspondía a tejido nervioso que fue convenientemente rehidratado en el cual podemos distinguir sustancia blanca reticular un espacio que probablemente sea de tipo vascular, e incluso una neurona con pigmento. Y lo que ven a la izquierda es un estudio realizado sobre un ojo de una momia, de un sujeto que había sido estrangulado, de una momia inca, en la cual se reconoce hemorragia en el nervio óptico, que lo pueden ver también aquí en el centro, e incluso pigmento coroideo. Técnicas especiales como la inmunistoquímica pueden intentarse, raramente son fructíferas, pero en este caso es una situación de éxito, una tinción de actina en un vaso renal en una momia de más de mil años de antigüedad. Y una técnica molecular que permitió que esta proliferación glandular atípica, que fue supuestamente diagnosticada como una adenocarcinoma, de una masa que había entre el recto y la próstata del de rey Ferrante I de Aragón en Nápoles, el hecho de descubrir una mutación en el oncogen Carras permitió a los autores que lo publicaron en la revista Lancet demostrar que se trataba efectivamente de un cáncer de origen colónico y no prostático. Y quisiera acabar expresándole muy brevemente un par de proyectos que hemos tenido la oportunidad de tener en los últimos 20 años y que incluyen el primero de ellos, un niño de 7 años que en el siglo XIV murió en la fortaleza de Toro en el pleno invierno y que era hijo bastardo del rey Pedro I de Castilla, Pedro I también llamado el cruel, y que había, se sospechaba que podía haber sido envenenado por el nuevo rey, que era el hermano, medio hermano de Pedro I, que era Enrique de Trastámara. Nos invitaron a, a ver esta momia, a analizarla, que estaba enterrada en un convento de clausura de Toledo. Y allí nos desplazamos el equipo de paleopatólogos, incluyendo el doctor eh, Esteban, doctor eh, Agustín Franco, nuestros técnicos, y nos encontramos con un sujeto de siete años en el que solamente tenía bien conservado el brazo izquierdo y la mano, que parecía tener una garra cubital, conservado el lado izquierdo de la cara, con partes blandas, párpado, oreja y pelo, y cabello. Y aquí nos tienen ustedes realizando con muchísimo cuidado, porque así nos lo dijeron las monjas de clausura, por favor no le hagan daño a Sanchito, nos dijeron, y solamente. Nos permitieron hacer una endoscopia a través de un orificio, varios edificios que, te, que tenía, y ven ustedes aquí al doctor Agustín Franco introduciendo este endoscopio por las cavidades del sujeto bajo la siempre atenta mirada de la Madre Superiora, que solamente nos permitió hacer esto delante del altar mayor de esa, de esa cofradía. Probablemente sea la primera y última vez que nadie realice una endoscopia de una momia delante de un altar mayor de un convento de clausura. Esto es lo que vimos aquí, introduciendo el endoscopio en el canal medular, se veían restos de ligamentos vertebrales, en la, en la cavidad torácica se veían unos pulmones que no estaban colapsados, que estaban turgentes, sospecha de patología, con adherencias pleurales. Y además nos permitió el endoscopio extraer material que fue convenientemente rehidratado y procesado para así hacer un estudio histológico, el cual nos mostró que había diversos focos de hemorragia, aquí ven los hematíes, depósitos de fibrina abundantes y una antracosis también importante. El estudio con, eh, con EDAS, con un sistema de microanálisis, nos permitió descartar la existencia de metales pesados, que era lo que se suponía que en aquella época se utilizaba como eh, venenos. Por lo tanto, el resultado final de este proyecto era que la causa de muerte improbablemente era un envenenamiento por metales pesados, por arsénico, plomo, mercurio, etcétera, y que era más posible que la muerte fuera por una neumonía en un niño que vivía en una fortaleza, que vivía eh, encerrado, en un sitio realmente muy frío, y además con un ántracosis severa, probablemente debido a los fuegos del hogar, porque en aquella época, como se pueden imaginar, ni había tabaco que no había llegado de América ni había automóviles. Y el segundo y último proyecto es este que ven aquí, que es el de un varón de 58 años. Este es un dibujo de su momia que murió en el siglo XVI y que los, eh, los eh, apuntes históricos mencionaban que había tenido fiebres periódicas durante el último mes de su muerte, que ocurrió en septiembre. Además, eh, estas eh, crónicas decían que tenía unos dolores articulares crónicos muy importantes y nos pedían, aquellos que nos proporcionaron el acceso a esta momia, que adivináramos o que confirmáramos la sospecha de causa de muerte y para lo cual, para nuestro desencanto, no nos dieron el cuerpo completo, sino que nos dieron únicamente la falange terminal del dedo meñique de una de las manos y ahí pretendían que descubriéramos la causa de muerte que se sospechaba. Bueno, pueden imaginarse ustedes que empezamos a sudar bastante porque además se trataba de un personaje importante. Aquí tienen ustedes la falange distal que había sido eh, extraída de la momia en el siglo XIX, un fragmento de uña. Lo primero que hicimos fue someterla a radiología y en esta radiología nos comentó en su momento el doctor Velasco, que en paz descanse, que había efectivamente una gran destrucción de la parte proximal de esta eh, falange terminal, una gran artrosis destructiva y depósito de un material radiopaco en las partes blandas. Aquí ven ustedes el fragmento óseo erosionado por este depósito que había de un material grisáceo, cristalino, con una existencia eh, realmente llamativa con la luz. Eh, refringente, eran unos cristales aciculares alargados, como también demostraba la microscopía de, de, de barrido, cristales aciculares iridiscentes en una articulación donde además había un alto contenido en sodio con el microanálisis, esto debía de ser urato sódico, esto evidentemente se trataba de una gota muy severa que aquejaba a este personaje, pero es que además encontramos hematíes próximos a esta articulación, unos hematíes en algunos de los cuales encontrábamos un material que parecía de aspecto parasitario, que tenía unas membranas que fueron confirmadas con el estudio que realizó por Microscopía Electrónica de Transmisión el doctor Bombí en su momento y que nos hacían sospechar cuál era la causa de esta parasitación, que fue confirmada por medio de estación de ADN y una técnica de PCR que confirmó la presencia de cadenas de ADN de Plasmodium falciparum. Por lo tanto, en este proyecto 2... La causa de muerte, y todo esto extraído a partir de la falange distal del dedo Meñique, era que había muerto de una malaria gracias a que había informes históricos que nos hablaban de las fiebres y que además este sujeto o sea, estaba quejado de una severa artropatía por gota. Este sujeto no era ni más ni menos que Carlos I. Carlos V de Alemania, el emperador, y tuvimos la oportunidad de publicarlo en lo que creo que es una buena revista, como pueden ver ustedes ahí. Y acabo aquí ya mi disertación y, por supuesto, no puedo dejar de expresar mi más eterno agradecimiento a muchísimas personas y seguro que alguien me dejaré, pero quisiera empezar con el doctor Enrique Gersten, que fue el que me inició en el campo de la paleopatología, de la mano de su colega también, el doctor Marvin Allison, del Medical College of Virginia a los doctores Jordi Esteban, que se encuentra aquí, forense, y al doctor Agustín Franco, del Hospital Clínico, que nos han acompañado en todas estas aventuras con momias, a mi técnico favorita, la señorita Eva Fernández, que también se encuentra por aquí, y el doctor Bombi, que nos ha acompañado en varios proyectos con su sabiduría en la microscopía de transmisión, a los que han sido mis jefes, mis mentores, mis amigos, que tanto me han enseñado, por supuesto, a mis padres y hermanos. Eh, que me dieron eh, el lugar en el que estoy en este momento en gran medida, pero sobre todo quiero agradecer a mi mujer que se encuentra aquí y a mis hijos que son lo más importante de mi vida. Más, muchísimas gracias. Moltes gràcies, doctor Fernández. I ara prego a l'acadèmic numerari molt il·lustre, doctor Jordi Palés de Argullós, que presenti el doctor Alberto Prats i Galino. Sisplau. <coughs> Excel·lentíssim, senyor president, molt il·lustres acadèmics, senyors acadèmics, nous acadèmics corresponents, doctor Pedro Fernández i Alberto Prats, senyores i senyors. En primer lloc, vull agrair a la Junta de Govern de l'Acadèmia la de Medicina l'oportunitat que m'ha donat de presentar el doctor Alberto Prats com a nou acadèmic corresponent per a la seva primera. Aquesta oportunitat suposa per a mi una gran satisfacció perquè el doctor Prats, a part de reunir mèrits més que suficients per ingressar com a acadèmic corresponent, als quals em referiré posteriorment, ha estat durant molts anys un gran company en les tasques docents de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, amb la qual hem compartit moltes hores de feina, sempre en un context de col·laboració profitosa i dels quals guardo un magnífic record un cop jo he jubilat i ells seguint en actiu. Atès que és catedràtic d'anatomia i jo de fisiologia, i sent aquestes dues matèries, matèries bàsiques del grau de medicina que s'imparteixen amb el mateix període l'actiu de cada curs, era obligat que mantinguéssim una estreta col·laboració, però aquesta col·laboració va anar més enllà de la mera obligació. Puc dir amb tot convenciment que és sempre un plaer col·laborar amb ell per a la seva gran dedicació, la seva total disponibilitat i el seu caràcter obert i optimista malgrat les dificultats del dia a dia, el que deia l'enyorat doctor Carreras les espines irritatives del dia a dia. I sempre disposat a trobar amb tossuderia les solucions que es plantejaven en les nostres tasques docents, tot i defensant a vegades, per què no dir-ho, posicions no sempre del tot coincidents. Però val a dir que, que parlar amb ell sempre que ens trobàvem suposava una injecció d'ànims. De fet, sempre que veníem al despatx per preguntar qualsevol cosa, jo li demanava com va tot, sempre contestava de la mateixa manera. Fantàstico. Puc dir que el doctor Prats és un acadèmic de cap a peus, amb el sentit més ample del terme acadèmic. Una persona dedicada a la docència i a la innovació docent, a la gestió, a la recerca, per parts iguals, com tot seguit comentarem. El doctor Alberto Prats va néixer a Saragossa l'any 1959 es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i va obtenir el grau de doctor en Premi Extraordinari a la mateixa facultat l'any 1987. Des d'aleshores ha desenvolupat la seva tasca docent i de recerca a la Unitat d'Anatomia i Embriologia de la Facultat de Medicina de la mateixa universitat, ha anat passant pels diferents esglaons de la seva carrera universitària fins al de Catedràtic d'Universitat a l'Ari d'Anatomia, nivell que va assolir l'any 2008 a la càtedra que va ser ocupada en el seu temps pel seu mestre, el professor Ruano. A la vessant docent, puc dir que l'Alberto és un gran docent, entusiasmat per la seva feina i molt apreciat pel, sempre pels seus alumnes. Aquesta tasca docent ha estat durant molt de temps i segueix estant lligada a la innovació en docència en la seva disciplina, l'anatomia, on ha desenvolupat una labor extraordinària aportant un caire modern i actualitzat basant-ne en les tècniques d'imatge. I així també és professor responsable del grup d'anatomia virtual i simulació, grup d'innovació docent consolidat de la Universitat de Barcelona. D'aquesta tasca d'innovació en veurem un bon exemple amb el treball que ens presentarà. Va revelar l'any 2017 la distinció a la qualitat docent del Consell Social de la UB per premiar la trajectòria docent individual. A part de la seva important tasca docent en la grau de Medicina, ha, més, ha impartit més de 200 seminaris i conferències en cursos de doctorat, postgrau, formació contínua i màsters universitaris. També s'ha de destacar la seva tasca de recerca. En aquesta passant podem dir que és el responsable del laboratori de neuroanatomia quirúrgica i del grup de recerca grup de Neurotomia quirúrgica i experimental per imatge, reconegut per la Generalitat de Catalunya. Ha publicat més de 120 treballs en revistes indexades, 35 capítols de llibres, principalment relacionats amb les vies d'abordatge neuroquirúrgic i anatomia aplicada a l'anestèsia, i coeditor de dos llibres. Ha dirigit o codirigit 14 tesis electorals, ha participat com a investigador principal o col·laborador en 12 projectes d'investigació finançats en convocatòries competitives, ha presentat més de 250 comunicacions en congressos nacionals i internacionals. Aquesta tasca de recerca està acreditada per reconeixement de quatre temps d'investigació fins al 2017 per la CNI. Malgrat que la seva tasca docent i de recerca li ocupa molt temps, això no ha estat inconvenient per tal que dediqués part del seu temps a la gestió universitària. Ha estat director del Departament de Ciències Morfològiques de la UB entre el 1993 i 1999, membre electe de la Junta de la Facultat de Medicina 2004-2007 i del claustre de la UB 1994-1997. Actualment és director del Servei de Donació de Cossos i Sala de Dissecció del Campus Clínic de la Universitat de Barcelona. També continua sent coordinador institucional del segon grup curs de grau de Medicina de la Facultat de Medicina, entregant-se sempre a la sempre feixuga tasca d'organitzar les activitats docents de cada curs. La seva, la seva tasca de gestió ha anat més enllà de la pròpia Facultat de Medicina. En aquest sentit, és membre de la Comissió d'Avaluació de la Docència de l'UB i avaluador de l'ANEP, l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva, i de l'ANEC. Crec que després de l'exposició del currículum del doctor Alberto Prats, queda palès que reuneix més que suficients mèrits per ser membre corresponent de la nostra corporació. I per tant prego a l'excel·lentíssim president que un cop hagi presentat el seu treball li lliure el diploma que l'acreditarà com a acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Moltes gràcies, Alberto. Felicidades. gràcies, doctor Palès. Doncs ara prego a l'acadèmic corresponent, doctor Alberto Prats i Galino, que llegeixi el seu treball titulat Base del crani, anatomia quirúrgica, quantitativa i translacional. Sisplau, quan vulgui. molt bona tarda. Il·lustríssim president de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, eh, doctor Bombí i secretari general, doctor Grande, molt il·lustres acadèmics, companys, família, amics i tots aquells que esteu ara connectats. Primer de tot, donar les gràcies al doctor Palès company, com ha dit, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. T'agraeixo molt sincerament aquesta generosa presentació, el teu recolzament a la facultat i també aquí a l'acadèmia i que m'hagis apadrinat. També, evidentment, felicitar el doctor Fernández per la seva excel·lent presentació. Abans de començar, també vull agrair molt sincerament a la presidència de la Real Acadèmia que m'hagi facilitat un petit canvi de protocol. Això és per motius tècnics que no podré utilitzar l'atril, ja que he preparat aquesta conferència amb un simulador tridimensional que ha desenvolupat el nostre grup i presentació que porta per títol Base de cráneo, anatomía quirúrgica, cuantitativa y traslacional. Bien, esta presentación la subdiviremos en cuatro grandes apartados. No precisamente cronológicos, sino por contenido metodológico. Vamos a ver cómo hemos utilizado y va a ser muy importante la modelización tridimensional para la simulación de abordajes a la base del cráneo. Hablaremos de lo importante que es actualmente la cuantificación. No es suficiente con exponer un abordaje, sino hay que cuantificar para poderlo comparar con otras vías. Eh, una pequeña mm, puntualización sobre la disección guiada por resonancia magnética de alto campo y, por último, eh, lo que estamos trabajando en los últimos años en nuevos abordajes mínimamente eh, endoscópicos, mínimamente invasivos. Bien, respecto a la importancia que tiene la modelización, nos va a servir eh, para hacer estudios de lo que en el laboratorio hemos practicado, en el cadáver como si fuera prácticamente un quirófano. Eh, hemos modelizado en este caso un abordaje endoscópico endonasal en el que va a ser fundamental al principio pues reconocer la principal estructura de referencia que va a ser la apertura piriforme. Vamos a entrar por la nariz y aquí vamos a poder identificar en esta imagen tanto el septo nasal como la cabeza del eh, cornete medio. Bien, este cornete medio va a tener que ser fresado, eliminado, una turbinectomía media. La vamos a practicar bilateral y a continuación eliminaremos parte del septo nasal. Concretamente, para no desestructurar la arquitectura de la nariz, esta, septo, esta remoción del septo nasal va a, ser, va a afectar a la parte más posterior. Bien, en una etapa nasal un poquito más avanzada se procede a la etmoidectomía bilateral, es decir, eliminar las celdas eh, etmoidales que encontramos en el techo de las fosas nasales. Esto ya nos permite ver eh, en el fondo de las fosas nasales la cara anterior del de esfenoides y siendo muy importante el reconocimiento de unos landmarks, de unas referencias como son los recesos esfenoidales, que son la entrada precisamente al seno esfenoidal. Bien, vamos a eliminar a través del fresado de la cara anterior, estamos ya dentro del seno esfenoidal. Es característico y muy variable la presencia de septos que tabican de forma no uniforme eh, esta cavidad aérea. Eh, la eliminación, el fresado de los septos debe realizarse con mucho cuidado eh, porque sabemos de su inserción, lo estamos viendo aquí, muy próxima a una gran arteria, tanto a la porción para, eh, clival eh, como paraselar eh, de la carótida interna. Bien, ya nos hemos introducido dentro del eh, seno esfenoidal. Podemos reconocer las referencias anatómicas más importantes, que son las que van a, a limitar las extensiones laterales de este abordaje. Vemos por transparencia tanto la eh, carótida interna como en la parte más elevada los nervios ópticos. Esto van a ser referencias que no podemos ya su, eh, superar. Eh, lateralmente. Bien, nosotros, eh, como hemos dicho, esta, este modelo que reproduce una intervención eh, lo obtenemos de datos eh, directamente del laboratorio y por eso, una vez realizado, podemos eh, constatar la correspondencia entre el, el modelo eh, virtual. Y la imagen endoscópica correspondiente. Así podemos comprobar perfectamente cómo estas protuberancias se corresponden a las carótidas internas. Este proceso de aquí corresponde a los nervios ópticos. Por ejemplo, la silla turca, el suelo de la fosa hipofisaria, la vemos a este nivel. Bien, mediante este sistema no solo hemos entrado en el seno esfenoidal, sino que hemos simulado lo que se conocen como abordajes endoscópicos extendidos. Eh, los hemos representado con diferentes eh, colores para mostrar cómo de forma modular se puede a través de la nariz acceder a distintos compartimientos del cráneo. En rojo el abordaje eh, que se conoce como transcribiforme. Que nos va a permitir acceder a la base del, del lóbulo frontal, el transtuberculum eh, transplanum, a través del plano esfenoidal, para acceder a la región quiasmática, incluso al tercer ventrículo. El más clásico, en amarillo, el abordaje celar, para casos de tumores de la hipófisis. Y en color eh, azul, en violeta, el transclival y por último el, la unión cráneo-cervical. Es decir, a través de la nariz se puede alcanzar prácticamente la odontoides. Lateralmente se pueden expandir estos, eh, estos abordajes, como estamos viendo, hasta, como decimos, llegar a la AC1 y a la odontoides a través de, de las fosas nasales. Bien. Nosotros hemos empleado para simular, para eh, distribuir esta información. Eh, encontrábamos un, un problema, ¿no? En las publicaciones eh, convencionales se distribuyen vídeos, se distribuyen que no son editables o imágenes estáticas. Por eso decidimos desarrollar una tecnología de PDF 3D y fue la primera que se utilizó en en abordajes. Eh, quirúrgicos que conozcamos y, eh, seguro, neuroquirúrgicos. Esta tecnología desarrollada por nosotros consistía, es un PDF mm, inteligente, en el que distinguimos, hicimos una interface bastante mm, intuitiva, una zona central que sería el visor 3D, unos, unas regiones para controlar el comportamiento de lo que se observa en el visor y, por último, una región para... Eh, pasar ordenadamente, si se quiere explicar algún tipo de abordaje complejo, pues podemos ordenar esa secuencia de visualización. Si no tenemos problemas técnicos, vamos a abrir un PDF, se puede observar eh, con un lector. Y eso es lo que hicimos, lo hemos hecho con varios tipos de abordaje. He escogido el, el ejemplo de la vía endoscópica para endoscópica endonasal, para abordar el complejo de la comunicante anterior. Como decimos, es posible todo lo que hemos observado y obtenido en el laboratorio lo podemos inyectar en un PDF para poder explorar las distintas vías. Podemos visualizar o dejar de visualizar incluso las secciones que proceden de tags o de resonancias, las podemos cambiar de plano. Vamos a hacer una pequeña demostración de qué era lo que se describía en el artículo, pues una entrada endoscópica endonasal con la eliminación de los cornetes medios, su visualización en la parte endocraneal y los accesos al complejo de la comunicante anterior. Bien, no solo ha sido de gran utilidad para mostrar eh, complejas eh, eh, abordajes a la base de cráneo, este tipo de tecnología lo hemos aplicado también a otra gran línea de nuestro laboratorio de anatomía aplicada a la anestesia locoregional, siendo importante para conocer las estructuras clave en, eh, en anestesias, en raquí anestesias, el ángulo óptimo para acceder a estas regiones, el estudio, por ejemplo, virtual del ligamento amarillo que se emplea en las vías eh, paramediales o, por ejemplo, últimamente, para simular la difusión de contrastes eh, que se inyectan por fluoroscopia y que demostramos que, aunque se inyecte unilateralmente, puede hacerse bilateral por el, el empleo del llamado especio, el espacio de ocada. Bien, ya teníamos modelizados los modelos, abordajes complejos. Además de la descripción y su modelización, hay que cuantificar. La cuantificación durante muchas décadas, fundamentalmente del siglo pasado y principios de este, se han basado tanto en abordajes quirúrgicos, microquirúrgicos, transcraniales o endoscópicos, en medidas lineales. Esto es una primera eh, pues abordaje, sin embargo pensábamos que era del todo insuficiente, poco preciso. Eh, por ello, eh, hemos desarrollado, aplicado a la endoscopia, eh, distintas formas de medir, no solo linealmente, sino a través de superficies. Uno de estos procedimientos se conoce como Surgical Freedom, libertad quirúrgica, que nos da idea de la maniobrabilidad que va a tener el cirujano cuando realiza una determinada intervención. Por ejemplo, en este caso, necesitamos un punto de referencia, un target, en este caso, el centro de la silla turca, y la máxima movilidad hacia la parte superior, inferior, medial y lateral que se obtiene en cada una de las fases de, del abordaje. Estos puntos los podemos unir a través de segmentos y eh, finalmente sus extremos eh, generar unos triángulos. Esto ya no es una medida lineal, es una medida de la superficie que va a poder recorrer el instrumental del de cirujano. Para hacerlo más preciso, lo hemos mallado y evidentemente eh, dos triángulos eh, se encuentran en el plano. Sin embargo, corresponde a una región de un sector de esfera el que mejor va a representar toda la movilidad en este territorio. Así podemos comprobar cómo pasamos de una medida plana a una curva. Y chequeamos que nos encontramos en la esfera en la esfera máxima desde ese punto de referencia y con la longitud del instrumento que se emplee nos encontramos por lo tanto en la medida adecuada. Bien, este tipo de medidas los hemos empleado para distintas eh, cuantificaciones. Voy a poner un par de casos. Eh, uno que nos sorprendió y es que uno puede pensar que a medida que va fresando más estructuras, más eh, exposición quirúrgica va a tener y el cirujano va a tener mayor movilidad. Nosotros demostramos que esto no es así. Es verdad que cuando eh, se efectúa... Un abordaje monolateral a través de una fosa nasal, se consigue un área de exposición quirúrgica y cuando utilizamos los dos lados duplicamos esa exposición. Sin embargo, a partir de ese punto, el crecimiento, la, el aumento de exposición, como vemos, cae y cada una de las fases es más agresiva y simplemente se gana un 10, un 12% en área de exposición. Lo mismo sucede con la maniobrabilidad. Lo más importante es eliminar hasta el, el cornete medio, pero a partir de aquí eliminar y más bilateralmente las células etmoidales, son, eh, si no es imprescindible, vemos que no existe una mayor eh, libertad eh, quirúrgica. Bien, también este tipo de, de cuantificación nos permite comparar distintos tipos de abordaje. Uno de los más complejos es eh, para la descompresión del nervio óptico. Es evidente que mm, las eh, técnicas convencionales transcraneales, representadas en verde, a través de un abordaje terional, es el que da mayor movilidad eh, quirúrgica. ¿no? Sin embargo, eh, tiene un, un problema. Y es que hay que desplazar todo el cerebro hacia arriba, tensionando ¿verdad? los nervios y va a dejar luego una cicatriz eh, que puede afectar eh, al paciente. Nosotros comparamos esta maniobrabilidad y se consigue una muy buena maniobrabilidad a través de la órbita, como describiremos después. Mayor incluso que las técnicas convencionales a través de la nariz. Bien, ya hemos entrado, sabemos medir. Queremos ver las estructuras que limitan el movimiento a través de la base de cráneo. Y para eso nos vamos a centrar en el estudio de las estructuras más importantes, que son vasculares y nerviosas. Nos vamos a centrar en el tronco del encéfalo, porque es un centro donde encontramos, eh, valga la redundancia, centros vasculares, respiratorios, y porque de ahí derivan los nervios craneales que suelen ser las limitaciones a extendernos más allá de la presencia de estos nervios para alcanzar otras regiones de la base del cráneo. Bien, eh, podíamos entrar a través de un abordaje transclival al tronco del encéfalo, eh, región vital muy compleja eh, al que se le tiene evidentemente mucho respeto. Bien, nosotros lo que hicimos es proceder a estudiar mediante técnicas de alto campo de siete Teslas experimental. Disponemos uno en, la, en los sótanos del, del Clinic, donde está radiología. Y, y vemos: eh, es un tronco del encéfalo humano, ex vivo, en el que lo hemos renderizado y vemos pues, sus tres grandes eh, compartimientos, sus tres grandes divisiones: mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Bien, eh, prácticamente no es histológico, esto es una resonancia, pero podemos ver los detalles de dónde se originan los distintos nervios craneales. Por ejemplo, el núcleo motor del tercero, un nervio muy importante para la motilidad ocular. De hecho, inerva todos los músculos excepto dos. Vemos desde este núcleo cómo sus fibras, lo hemos reconstruido aquí en 3D, se dirigen hacia adelante para buscar la fosa interpeduncular. Bien, nosotros además en el laboratorio analizamos mediante modelos y mediante abordajes en el laboratorio el, la, eh, el trayecto eh, intracraneal de este tercer nervio craneal. Eh, y propusimos una eh, clasificación. Que hasta el momento solo se disponía transcranealmente porque era la vía habitual. Nosotros añadimos una descripción endoscópica endonasal. Vemos aquí, en este caso, el segmento cisternal, porque está atravesando cisterna de líquido cefalorraquídeo en verde. Lo estamos viendo aquí endoscópicamente y aquí transcranealmente. A continuación los segmentos petroclinoideo por su relación con la clinoides en color amarillo, lo estamos viendo aquí en amarillo, para en color azul la parte que se relaciona con el seno cavernoso y finalmente entrará en la fisura orbitaria superior para entrar en la cavidad orbitaria. Bien, en segundo caso estamos viendo el núcleo motor del cuarto, el cuarto par que inerva un solo músculo, el oblicuo superior. También podemos ver eh, cómo desde este núcleo las fibras van, rodean la sustancia gris periacoductal y se dirigen hacia atrás para cruzarse. Es el único nervio que se cruza todas sus fibras y van a salir por debajo de los colículos inferiores. Bien, nosotros lo hemos estudiado endoscópicamente, el colículo inferior. En este caso es raro, pero pueden haber dos, tres raíces de origen. Estamos viendo en la comparación nuevamente microanatómica y eh, endoscópica. Eh, como en el caso anterior, hicimos una propuesta de clasificación que relacionara la mm, visión endoscópica con la transcranial eh, clásica. Esta es la parte cisternal en color amarillo, la estamos viendo aquí en disección, eh, continuada por los el segmento más crítico, tentorial, porque procesos, ya sean quirúrgicos o, o tumores, eh, hernias uncales, pueden eh, interrumpir este nervio a este nivel, así como finalmente los cementos cavernoso y fisural. Bien, no solo hemos estudiado los nervios craneales, sino a través de mapas de color y tractografía ex vivo, hemos podido seguir principales vías en material ex vivo, porque esto suele hacerse en el, en, en el vivo. Por ejemplo, el lemnisco medial que transmite la eh, sensibilidad eh, fina y propioceptiva consciente. O la vía auditiva, lemnisco lateral, llamado así porque se sitúa lateralmente al lemnisco que hemos descrito antes, medial. O la gran vía motora, el córtico espinal, muy compacto en la parte superior, como se va a desintegrar en pequeños fascículos en el puente y vuelve a concentrarse en las pirámides vulvares. Bien, sabíamos ya entrar, conocer la anatomía del tronco encéfalo y llegamos a describir eh, cuáles eran los, eh, los principales vías de abordaje de este tronco encéfalo. Describimos tres grandes compartimientos, uno superior, delimitados por el tercero y el sexto uno medio entre el sexto y el doce y otro hacia abajo, hacia C1, con la correlación tanto anterior, que es, era la novedosa en aquel momento, como la posterior retrosigmoidea, que era más conocida. Bien, gracias a estos conocimientos, en el Hospital Clínic se pudo realizar la, el, el primer clampaje de un eh, aneurisma de la pica de la eh, arteria cerebrosa posterior inferior, eh, porque los intervencionistas indicaron que no podían, por la posición que tenía y el pequeño pedículo, no podían hacerlo con eh, sus técnicas. Esto, por lo tanto, fue por la nariz que pudo clamparse este, eh, este eh, aneurisma. Bien, nos eh, ha interesado eh, no solo describir por dónde salen y cómo circulan los nervios craneales, sino cómo podemos abordar el tronco del encéfalo. Hemos descrito mediante técnicas de disección guiada por resonancia de alto campo de siete teslas en el laboratorio cuáles son las zonas seguras para entrar al mesencéfalo intentando lesionar lo menos posible eh, una zona perioculomotora, una zona peritrigeminal entre el trigémino y el facial y una mm, in, entrada hacia el bulbo por debajo de las raíces del 12 nervio craneal. Bien, en el 21 se hizo la primera eh, serie clínica reducida, cinco pacientes, pero era la más larga hasta el momento, en el hospital Clinic, de lesiones intrínsecas que precisamente estaban eh, utilizando estas vías seguras. Vía mesencefálica para este cavernoma de línea media, para el puente entre el trigémino y el facial para este cavernoma y para un glioma que en este caso se si hicieron estudios específicos, tuvo que hacerse un abordaje un poquito superior a través del surco preolivar. Y ya para eh, finalizar, eh, ¿en qué estamos eh, trabajando en estos últimos cuatro o cinco años? En nuevos abordajes. ¿Y cuáles son los nuevos abordajes? Es entrar transorbitariamente, a través de la órbita, a través de una incisura en el eh, párpado superior. Se secciona el músculo eh, orbicular de los, eh, de los ojos, eh, siguiendo sus fibras, y nos encontramos con el periosteo del arco cigomático. Este periosteo se continúa con la periórbita y por lo tanto podemos desplegarla y ver el hueso que queda inmediatamente por detrás. Este tipo de intervenciones permiten este tipo de exposiciones quirúrgicas. ¿no? Toda esta parte se puede quitar a través de la órbita, evidentemente desplazando el ojo. Eh, nosotros eh, este, este os, eh, hemos descrito tres grandes corredores transorbitarios, um, dos laterales, el primero de ellos, este inferior, que nos permite acceder a la fosa craneal media eh, por una extensión medial, eh, teniendo como referencia una referencia que hemos descrito nosotros, una cresta eh, transversa, que es este de aquí, y el, a través de, de un ligamento también que hemos descrito, el, la banda eh, órbito eh, meningia la meningo- orbital band podemos acceder a la cara más externa del seno cavernoso bien a través de esta vía seccionando la dura nos encontramos con el lóbulo temporal podemos acceder al lóbulo temporal inmediatamente por detrás de la dura que lo está protegiendo Bien, dentro de estos corredores laterales tendríamos un corredor superior que nos da acceso a la fosa craneal anterior. También eliminando la dura podemos alcanzar procesos que se den en el lóbulo frontal. Con una combinación de ambos eh, tenemos acceso completo a eh, la cisterna silviana y por lo tanto acceder a cualquier proceso que afecte a las arterias cerebrales medias. Aquí con dos eh, asteriscos las eh, ramas eh, de la ínsula. Y por último, el corredor más medial para acceder a una región especialmente compleja, que es la, el área optocarotídea. Bien, he intentado transmitir a través de eh, esta conferencia lo importante que es para nosotros la anatomía traslacional. Traslacional porque desde el laboratorio, Hemos dado pie a clasificaciones de los equipos quirúrgicos y también a la formación. Formación no solo a especialistas sino también a alumnos de grado, en el que introducimos ya conceptos de eh, anatomía endoscópica en tercer y eh, cuarto curso. Y de aquí salen nuevas dudas, nuevas dudas que se transmiten y que tienen que ser resueltas. Por el laboratorio. De hecho, esta es la portada que ha escogido Operative Neurology en el mes de abril con uno de nuestros trabajos. Y, y es que nosotros creemos que pueden hacer, hacerse eh, estudios combinados a través de la nariz y a través de la órbita para llegar a regiones que por cada una de ellos sería muy difícil acceder es lo que hemos denominado áreas de conexión evidentemente esto es un trabajo que precisa de la colaboración de muchas personas agradecer al profesor Paolo Capabianca del equipo de Nápoles, que desde el principio nos ha ayudado con colaboradores como Mateo de Notaris, ahora en Benevento, como eh, Alberto Di Soma, Joaquim Enseñat, actual eh, jefe de neurocirugía, todo un equipo básico, en Saúl Pascual, Federico Barriano, eh, Lupe que está llevando una línea de mucho futuro, es la responsable de la línea de neuroanatomía experimental y por imagen, eh, María, José Pineda, actuales eh, doctorandos, eh, Julia y Tomás, así como profesores que están implicados en los estudios de eh, anatomía aplicada a la anestesia locoregional. Claro, eh, esto además ha exigido una colaboración internacional y también de jefes de servicio anteriores de neurocirugía, de otorrino, eh, de neuroradiología, todo el equipo que um, anualmente viene a visitarnos a nuestro laboratorio de, procedente de Nápoles, así como de Pisa, de Varese y una gran. Eh, y muy importante colaboración que estamos haciendo eh, con el doctor Norberto Andaluz de Cincinnati. Además, expresar una gran amistad con los profesores Reina y Juanes de la Universidad Ceu de Madrid y de Salamanca. Y evidentemente, pues al profesor Ruano, al doctor Yusa, Joan. Olga Fuentes, ¿eh? la técnico que nos permitió eh, introducir toda la parte de tecnología. Y a mi familia, porque ha de tener mucha paciencia. Gracias. moltes gràcies, en primer lloc, doncs, agrair-li al doctor Campo i al doctor Palés la presentació dels dos nous acadèmics corresponents, dos acadèmics corresponents que la seva trajectòria doncs, la coneixíem perfectament molts de vosaltres, molts de vostès, i personalment per mi és una gran satisfacció que estiguin aquí perquè els conec des de petitets, no perquè 30, 40 i posar algun més fins i tot i per tant sé perfectament quina és aquesta trajectòria i, i el prestigi que ens aporten a la nostra Real Acadèmia. Per tant, moltíssimes gràcies per la presentació que heu fet, que d'alguna manera queda ben clar que, que es mereixen estar aquí, com, com moltíssima altra gent que malauradament no, no es permeten les estructures de les acadèmies que poder-ho fer. I, i hem, hem sentit dos discursos diferents, no? un pesat amb l'antiguetat, però modernitzats, i un altre també molt modern de l'anatomia, però de fet amb uns arrels que potser són tan antigues com les altres. I a més fa gràcia perquè les dues corresponen a anatomia, no? anatomia patològica, anatomia topogràfica, però òbviament amb una amb uns eh, ensenyaments i amb una capacitat docent impressionant de tots dos i amb una capacitat de recerca impressionant de tots dos, com hem pogut veure. Eh? Per tant, com a, com, a acadèmia, com a Real Acadèmia de Medicina de Catalunya i en el meu cas com a president i com, a, i com a amic doncs, sento especialment satisfet de la incorporació d'aquests dos acadèmics corresponents. Eh? Permeti'm ara, abans, abans d'acabar, un moment que els hi digui doncs, altres activitats que tenim aquest mes proper mes de maig a partir de, del pont, que en realitat no és un pont, no és un cap de setmana llarg, però és un pont. Activitats també importants de la Real Acadèmia, per exemple, el dimarts dia 9, entre dos nous acadèmics corresponents, el doctor Laureà Molins i López Rodó i el doctor Pere Joan Cardona, un també de l'Hospital Clínic Universitat de Barcelona i l'altre també de Badalona i, i, i Autònoma. Per tant, anem repartint una miqueta i quasi bé com topogràficament és una miqueta la continuació d'avui. El dia 16 de maig tenim un acte també una, els Premis de la Fundació Catalana Desplendament que es dona com cada any i que aquest any correspon al doctor Enric Montagut Marrai que ens presentarà també el seu trasplant el seu treball de trasplantament pel qual ha sigut mereixedor. El proper 23 de maig tenim un acte important de la secció tercera de la, de la nostra acadèmia, de la secció de cirurgia, sobre edadisme en cirurgia. Saben vostès que l'edadisme és un tema important, alguns dels qui presents ja ens afecta directament, altres no pateixin, els hi desitjo que també els hi afecti en el futur, eh? perquè així avui mateix el diari en parla, em sembla, de l'edisme, per tant, és un tema importantíssim. No? Tenim diverses activitats pensades a mediatisme en els propers mesos, però aquest proper mes de maig he de en cirurgia que serà introduït pel doctor Laureano Fernández Cruz amb diferents participacions de diferents. I finalment també un acte molt important que entenem que és, que és de, de germanor amb l'Acadèmia de Medicina de Mèxic, entre les quals hi ha alguns acadèmics que són de les dues acadèmies, corresponents nostres que estan allà d'acadèmics corresponents i acadèmics de, la, de Mèxic que estan aquí d'acadèmics corresponents, que venen a presentar-nos el facsímil del primer llibre eh, de medicina escrit a Amèrica, que es diu de Medicinalibus Indorum Herbis, que és un manuscrit asteca de 1552. És un factíbil que el vam rebre fa pocs dies, impressionant, molt ben fet, amb uns dibuixos fantàstics i que també pensem que és un bon, és un bon una bona, una bona sessió i a més és un bon homenatge precisament als primers treballadors d'alguna doncs, manera de la medicina afteca en, en, en aquell continent. Eh? Per tant, doncs, eh, moltíssimes gràcies a tots, felicitació als dos nous corresponents, felicitació a les famílies també, especialment a la seva mare que està aquí, la doctora Prats, i a tots vostès per l'assistència s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.